Grecia y Pérez Amores para hablarnos de santería en Canarias. Un temazo, pero con mayúscula, que tiene interés por sí mismo, pero que además, como tiene ese regustillo, como viene revestido del temor, de la alarma social generada por el desconocimiento de qué es o no santería, de qué hacemos cuando nos encontramos con restos de ofrendas en lugares públicos, en lugares que transitamos, con si es magia, con si es satanismo, con si es brujería. De todo esto hablamos con probablemente la voz más autorizada en este momento que tenemos en Canarias. Con ella les dejamos. Feliz Minuto Marche. ¿Vale? Quédate por aquí. 12 más 1. Diseño web, cartelería, imprenta, serigrafía. No dejes de consultarnos. Búscanos en Facebook y en 12más1.com. Bueno, y para concluir nuestro tiempo de radio, esta noche nos salimos un poco solo, de la temática en la que hemos estado transitando durante toda la emisión, que es el ámbito de lo natural, de las terapias complementarias, de la vida sana, del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y le damos entrada a un tema que nos apasiona, un tema que suscita muchísimo interés, además, entre la comunidad de Crónicas de San Borondón, entre el público en general, sobre el que existe un océano de dudas que sin duda va a permitir o que va a ser posible serenar, clarificar a través de una obra como la que va a ocupar los próximos minutos. Canarias Santera es el trabajo, el resumen de muchos años de investigación, de la tesis doctoral, de una investigadora que de forma seria y rigurosa y desde el ámbito de la antropología, pues ha analizado el fenómeno, ya le ponemos entre comillas, fenómeno de la santería y cómo ha llegado a Canarias, cómo se ha adaptado, cómo ha evolucionado y cuál es el estado actual de la cuestión. Ella es Grecia Pérez Amores, le conocimos hace ya algún tiempo, ya pasó por Crónicas puntualmente, formó parte de ese evento promovido desde nuestro tiempo de radio, desde Crónicas de San Borondón, Canarias, territorio del misterio. Y en aquel momento ya trabajaba, bueno, ya estaba el trabajo hecho, probablemente estabas ya trabajando en cómo convertirlo en libro, pero ahora este libro es realidad y se presenta, se está presentando precisamente un día como hoy, 20 de septiembre, en el Instituto de Estudios Canarios. Grecia Pérez Amores, muchísimas gracias por venir a Crónicas de San Borondón. Gracias a ti, Gregorio. Canarias Santera, un título que lo tendría que resumir todo, ¿verdad? Sí. Déjalo por lo menos bien claro, ¿no? Sí, la idea del libro era un poquito introducir a la gente sobre esa práctica religiosa en el contexto de Canarias. Es una práctica que lleva muchos años y que siempre ha estado ligada o ha estado vista, siempre desde una perspectiva de la brujería y de las prácticas satánicas. Y lo que intento es clarificar un poco que se trata de una religión que se practica en las islas, venidas en este caso no de África, como se podría esperar, sino de América. Y lo que intento es un poco ver la forma concreta en que se practica en el contexto canario. Bueno, lo importante como punto de partida, si te parece, es dejar claro que esa asociación inmediata que establecemos a nivel general y en muchísimas ocasiones desde el ámbito de los medios de comunicación entre santería, brujería, magia negra, satanismo, es incorrecta. Esa percepción que transmitimos desgraciadamente y que reforzamos. Por supuesto, es completamente incorrecta. Se trata de una práctica religiosa como otras muchas religiones minoritarias que se practican en Canarias y con sus peculiaridades, pero una religión. Y esas peculiaridades, como puede ser en algunos momentos la presencia de sacrificios de animales, ya me dirás si sí o si no, o de restos de ofrendas, de ceremonias que no alcanzamos a entender y que nos inquietan, puede ser lo que alimente precisamente esa imagen brujeril, esa imagen satánica negativa de la santería. Sí, no hay duda de que eso es un punto muy importante, sobre todo en el contexto europeo, donde esas prácticas no han sido prácticas comunes, por lo menos en los últimos, no sé si decir 100 años, no han sido una práctica común. Y también porque esta religión también tiene muchas relaciones con las prácticas de curación y sanación, que siempre han estado ligados, sobre todo en Canarias, con las prácticas de brujería. Entonces yo creo que ese punto también es un punto importante a la hora de que la gente lo suele relacionar con la brujería. Bueno, el hecho de que sea una religión ya marca unas distancias importantes con respecto
a otro tipo de historias, ¿no? La brujería no es una religión, la brujería quizás en sus orígenes podía haber emergido, haber nacido de cultos animistas y de percepción de la naturaleza y conexión con sus energías y su vitalidad, pero la idea actual que tenemos de brujería es un conjunto de prácticas, de manual casi a veces, para unos objetivos, generalmente pues picoteando un poco en lo maligno, ¿no? Satanismo, bueno, aquí lo considera también una religión, pero es decir, el hecho de que sea una religión ya marca distancia en el terreno de la santería, ¿no? Sí, es una religión, Tiene su clero tiene también, su, sí, o su tiene sus equivalente, creo. mitos originales, tiene sus deidades, tiene sus castas religiosas, tiene sus rituales de iniciación, tiene una serie de prácticas, de prohibiciones. Es una religión en toda regla. Bueno, tú eres antropóloga y el enfoque que se plantea en Canarias Santera, el libro que se presenta y que está disponible en todas las librerías y está editado por el Instituto de Estudios Canarios, es un enfoque antropológico, científico. ¿Tú has dedicado cuántos años a investigarlo? Uf, unos cuantos, ¿Unos cuantos? unos No lo quieres cuantos. decir, No, no ya has perdido la sé. cuenta, ¿no? No sé, empecé a trabajar sobre la santería, en este caso sería la regla 8 para ya ponerlo en concreto, desde el 2008 con el doctorado, cuando inicio el doctorado, y luego a partir de ahí ya sigo A seguirlo. profundizando. Es un tema que lleva muchos años de investigación, mucho tiempo, viajes a México, viajes a Cuba, Portugal. Luego en todo el resto de las Islas Canarias también, no solamente Tenerife, sino es. Es cierto que la santería como religión tiene una capacidad de adaptación a los nuevos espacios, a los nuevos contextos sociales a los que llega difícil de igualar esa capacidad de adaptación. ¿O esto es un Sí, mito? no, 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 es No. un mito, es una realidad. Esta es una religión que en sí misma ya es una religión muy creativa, muy adaptativa, ya desde la misma África, no solamente la En su propio santería. origen En su ya, propio ¿no? origen ya era una religión venida de un montón de lugares distintos del continente y mucho más cuando llega a América, que se trata de una amalgama de prácticas que traían los esclavos, O sea, que la. cuando llega a América, con la colonización, conquista de América, ya era un crisol Sí, ya era un crisol, de diferentes exactamente. comunidades diferentes del entorno africano. Exactamente. Y ya en el contexto de América ya termina por empezar a denominarse santería. Originalmente su nombre es regla 8. Era una práctica de origen africano y la santería se le llama santería por la relación que atribuyen los esclavos a los santos católicos a la hora de misturarlos, de sincretizarlos con las deidades africanas. Y de ahí le viene el nombre de santería. Ese sincretismo es un síntoma de la parte práctica de la santería, es decir, de una especie de estrategia para sobrevivir, ¿no? En el ámbito bueno, del amo, ¿no? Que tendría la religión católica, ¿no? Y que se la quería imponer también a sus esclavos, ¿no? Sí, no hay duda. En principio fue una forma de llevar a cabo una práctica que estaba completamente prohibida en el contexto colonial. Y luego pues fue tomando su propia forma, fue enriqueciéndose, fue ampliando, centrándose en determinadas deidades y abandonando otras en una serie de prácticas que no eran las que se practicaban en África en ese momento, sino las que pudieron practicar los esclavos en América. Adaptados al territorio, a los elementos que tienen allí, a la nueva geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Adaptados a todo, a las plantas que no existían y que tenían que adaptarse a las nuevas, todo, la orografía, la botánica, la zoología, ya no tanto, no solamente las prohibiciones de las prácticas en sí, sino el tipo de materia con la que se estaba trabajando y con la que se trabajaba. Hoy en día en Canarias, por ejemplo, es muy común que muchos de los santeros, de los babalaos, pues no usen la lengua lucumí, sino que usan castellano, porque es mucho más fácil a la hora de que las personas entiendan los rezos y se los aprendan también, porque no hay una, a pesar de la cercanía con África, no hay una relación cultural entre Canarias y África que haya persistido. No obstante, frente a este escenario de adaptación en diferentes culturas, diferentes países, cualquier santero en la actualidad de todo el mundo se podría entender entre sí. Es decir, un santero que esté en Alemania, otro que esté en Finlandia, otro que esté en Cuba o el que esté en Canarias, digamos que le rigen principios comunes, o no, o ha llegado a evolucionar tanto que ya no se pueden entender. No, 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 Mal. se entienden perfectamente. Una de las cosas que intento dejar claro en este libro es que independientemente de que yo le llame santería canaria, o canaria santera en este caso, y que se practique en un montón de lugares del mundo, pues sí,
hay que dejar claro que es la misma regla 8, es la misma santería para todos. Lo que tiene son sus particularidades concretas en dependencia pues de la cultura, del lugar donde llegue, de las leyes, de las prohibiciones que se tengan, de los materiales con los que cuenten, pero es la misma religión en todas partes. Mira, públicamente, de forma general, el gran público asocia también la santería con un nicho de negocio muy específico, que son esas tiendas, bazares esotéricos, casi todos tienen esa misma etiqueta, y después ya cada uno adquiere el nombre de una deidad, donde vemos un montón de compuestos, de colores, no sé qué, velas. ¿Esto también pertenece a la santería como religión? ¿Es un subproducto, un derivado de estas creencias o de múltiples creencias que desde la ignorancia intentamos unificar bajo el concepto de santería? Yo diría que es todo lo contrario. Yo creo, yo pienso que, y además y así lo pongo en el libro, que la santería pues se ha adueñado de ese nicho que ya existía de esotérico, de prácticas esotéricas que eran muy comunes en Canarias, y lo que ha hecho es irse expandiendo en ese contexto, ha ido adueñándose, por decirlo de algún modo, positivamente, de los espacios televisivos, de las tiendas y de como lo parte de esa capacidad que tiene de adaptación. Exactamente. Es un camino que ha cogido para irse dando visibilidad. Porque si bien es cierto que la santería no es nueva, en Canarias se ha practicado desde el principio, desde que empezaron a regresar los canarios ya. Ah, ¿qué me cuentas? Sí, sí, estamos hablando de siglos. Sí, exactamente. Pues se puede decir que ya con la migración cubana sobre todo, y luego con el regreso de muchos venezolanos, pues ha ido fortaleciéndose y han ido pues ampliando territorios, por decirlo de algún modo, y apropiándose de muchos espacios que antes estaban básicamente destinados pues a lo que serían las prácticas esotéricas, el tarot, la limpieza de auras, ese tipo de O sea, prácticas. que todo eso tiene cabida dentro de la santería. No hay una contradicción en los principios de la santería que impida coquetear con ese tipo de cuestiones e integrarlas. Exactamente, en principio Fíjate que la lectura externa desde la ignorancia es que desde ese ámbito se intentan aprovechar de la etiqueta santería. Tú nos estás dando un enfoque diferente, que es la capacidad de adaptación de la santería a este y de integración, ¿no? De la santería a este tipo de elementos. Sí, la regla 8 no es una religión que tienda a prohibir otras prácticas religiosas, sino que de algún modo, de hecho muchos de los practicantes de la regla 8 se consideran y son católicos. Y ¿Y es compatible? Y son completamente compatibles. ¿También desde otras religiones o solo ocurre con el catolicismo por esa conexión histórica? Puede venir con otras prácticas religiosas, pero sin duda con el catolicismo tiene una conexión fundamental, que es justamente ese sincretismo de los inicios, de la formación de esa forma de practicar la religión en América, que era relacionado con los santos. Con los santos. Bueno, parcialmente has comentado antes algo al respecto, pero me gustaría profundizar un poco más en el asunto. La santería en Canarias tiene su propio mecanismo, tiene sus características distintivas. ¿Cómo ha sido esa adaptación? ¿En qué se ha podido enriquecer o cómo ha podido evolucionar la santería en Canarias? Bueno, te lo voy Porque a... no sé, no hay ríos, por ejemplo, eso es algo que tú me comentabas, pero se buscan alternativas ingeniosas. Sí, siempre hay alternativas. Si no hay ríos, pues existen las correrías de barranco. Si no hay lagos, no importa, se supone que el agua, las deidades del agua salada llevan las ofrendas a las deidades de agua dulce, donde quiera que estén. Si no hay jutillas, por ejemplo, que son unos roedores, mamíferos muy concretos que sí. Se usan en las prácticas, pues usan ratones. Si no hay una fruta, se usa otra. Si no hay una planta, se usa otra. Y bueno, solamente hay que tener en cuenta que Canarias, geográficamente, con su cercanía de África, tiene un montón de puntos en común. Y cuando hablo de puntos en común me refiero incluso a la botánica. De hecho, que muchos, muchos religiosos ya nacidos en Canarias, no ya venidos del extranjero, sino nacidos en Canarias, lo que están haciendo es retomando todo ese conocimiento propiamente canario O sea, de hay la como un medicina, retorno, sí. Puede haber incluso hasta un retorno a los orígenes desde Canarias, por Exactamente. la proximidad y la facilidad con la que se pueden encontrar elementos originales que en América fueron sustituidos. Exactamente. Vaya. Y también la apropiación de toda una práctica de medicina popular canaria por parte de estos santeros que ya han nacido aquí, que incluso muchos de ellos se puede decir que tenían familias que eran descendientes de curanderas y de sanadoras, y tienen todo ese conocimiento familiar y lo incorporan a la práctica de la santería como un plus.
Y además que también como una forma de darle más familiaridad a la práctica A la religiosa. práctica. ¿Cuánta gente puede haber en Canarias vinculada a la santería? Muchísima, pero a diferencia de otras religiones, esta no está inscrita en el registro de las entidades religiosas, por lo cual es muy difícil O hacer una sea, que te estadística. pueden estar contando como católico, como musulmán incluso, o puedes estar dentro de las estadísticas encasillado en una tablita y al mismo tiempo ser santero y no aparecer Exactamente, ahí, ¿no? claro, es que no, en principio hay que tener en cuenta también que esto es una religión que fue muy perseguida en sus inicios, siempre ha sido una religión que no ha estado bien considerada. Los países donde se desarrolla en América son países también católicos, son países que siguen siendo católicos, de modo que, aparte de, por ejemplo, de un país como Brasil, con una peculiaridad Claro, étnica eso tan, ya tan es, intensa, eso es muy particular, sí. pues el resto de los países siempre han llevado a cabo estas prácticas de modo más bien soterrado, con más discreción, y luego tener en cuenta que no tienen templos, Claro. no hay un libro, ¿Hay una liturgia? hay una liturgia, pero la liturgia es muy de casas de santos, muy de los contextos más pequeños, no hay un líder de todo, la santería, de toda la regla 8, no hay un líder internacional, no hay un, sí existen los pataquíes, que es un texto de los textos básicos de la mitología, pero no se puede decir que exista un libro o una liturgia cerrada, por lo cual se presta mucho a la creatividad y a la permisividad también. Pero ¿y cómo, no sé si la palabra es adecuada, cómo prosperas o cómo evolucionas de un nivel básico de empatía con la santería a un nivel ya de practicante o de, no sé si existe, creo que comentabas que sí, el equivalente a un clero? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Hay tribunales? ¿Tiene que haber algún tipo de institución, ¿no? O algo que te permita irte acreditando, entre comillas, ¿no? Vale, sí, existe la iniciación. Hay un Eso. proceso de iniciación Vaya, lo ritual. acabas de resumir en una palabra. Sí. Bueno, como en otras religiones, pues tienen una serie de pasos litúrgicos, de temas que tienen que cumplir, de trabajos que tienen que Pero ¿en qué hacer. puerta toca si no hay una estructura, no hay un líder, no hay un... ¿En qué puerta tocas tú para presentarte a ese examen de iniciación y para que alguien te evalúe si cumples con cómo funciona? Es que gracias En a como clare. dices, examen de iniciación. Mira, en América es muy sencillo. Vale. Hemos vivido toda la vida Vale. rodeados, conviviendo, de manera que, de forma muy sencilla, todo el mundo sabe dónde hay un santero al que ir. Sí. Y es por eso que ha sido tan importante en el contexto de Canarias el hecho de visibilizarlo a través de los programas de televisión, a través de las tiendas, a través de incluso de los anuncios de periódicos, porque no era tan sencillo en el caso de Canarias que la gente Claro. supiera. Igual que aquí sabíamos dónde estaba la curandera de toda la vida, pues ahora más o menos la gente está viendo cómo localizar a los santeros. Si no, no habrían tantos No anuncios en habría. la... Si fuera tan sí que no habrían tantos anuncios en la prensa y en la televisión. Y esa es la manera, uno inicia el camino y va buscando. Exactamente. Y se visibilizando. Se va visibilizando. Bueno, el tema de los sacrificios es un tema delicado. ¿Hay sacrificios o no hay? Sí, claro que hay sacrificios. Sí. Pero no como norma básica y no es toda la práctica religiosa. Las ofrendas son variadísimas. Hay ofrendas de actos, hay ofrendas de frutas, hay ofrendas de flores, hay ofrendas de rituales y no todos incluyen el sacrificio de animales, ya sean de plumas o de cuatro patas. Eso es en dependencia de los rituales. Y cuando nos encontramos, cuando la gente se encuentra en algún lugar los restos de lo que parece un ritual o una ofrenda, ¿cuál debería ser la manera de actuar frente a eso? Bueno, personalmente he sido muy crítico con el hecho con el acto, ¿no? Con el hecho en sí de dejar los restos de esos rituales en espacios, a veces incluso parques infantiles, ¿no? Esto ya me parece como una cosa es visibilizar y vivir en libertad y otra, bueno, no te encuentras ofrendas de otras religiones en esos espacios, por lo tanto, bueno, igual yo estoy equivocado y soy muy purista, pero ¿cuál sería la manera de actuar? Al tropezarnos en otro contexto, por ejemplo, en un cruce de caminos, en una ruta por el monte, hablabas antes de unos barrancos, en fin, ¿cómo podríamos actuar frente a eso? En principio, los primeros que tenían que actuar sobre eso son los mismos practicantes, que no tienen ninguna necesidad de dejar las ofrendas una vez que las han hecho. En Canarias, muchas de las personas que yo he entrevistado están completamente en desacuerdo con ese tipo de prácticas. Tú puedes ir a hacer tu ofrenda, desarrollar tu ritual y recogerlo todo
y llevártelo. No hay por qué no, dejarlo. no tiene que quedarse No ahí. tiene por qué quedarse. No siempre tiene que por qué quedarse. Y luego hay lugares en donde no tiene que quedarse de ningún modo, no puede quedarse. Claro, la visibilidad no da mayor efectividad a esa ofrenda ni a esa ceremonia, ¿no? No. No va ligada a algún tipo de objetivo concreto. No, no, no. En principio no es necesario No es necesario. encontrarte el cementerio o la puerta de una iglesia Claro. o el monte con determinados elementos, no es A necesario. veces incluso los operarios de medio ambiente, incluso del ámbito de la Guardia Civil, del Seprona, operarios municipales que se los encuentran en espacios como los que acabas de mencionar, no saben muy bien cómo manejar eso, porque por el temor, Sí, por el claro. temor, ¿no? Bueno, lo mejor es no encontrarse, pero si se lo encuentran, pues... Bueno, ¿qué me estás diciendo? No, Si si hay lo que tocan o no lo tomar... tocan. Si hay que, claro, es que esa es la gran pregunta que ahora están los servicios municipales pendientes de hoy. Vamos a ver qué dijeron aquí. Pues me supongo Bueno. que si lo tienen que retirar, hay que retirarlo con respeto, no sé, la tramitación que le darán a cualquier otra cosa que se pueda encontrar en la calle, ¿no? Bueno, las personas que practican esta religión te dirían que no los tocaran, y los que no la practican te dirían que los recogieran como si fuera la basura. Eso ya es algo Ah, eso más es optativo, particular, es optativo, dependiendo de las optativo, ordenanzas de cada lugar. Greci Pérez Amor es nuestra invitada, con ella estamos hablando de Canarias entera. Bueno, lo que podemos contar aquí es apenas una mínima parte de lo que puede estar, de lo que está plasmado en este libro, que a su vez es un resumen con lo grande que es. sí, por Suena eso. así, suena así, no sé si lo estará captando el micro, con lo grande que es, ya en sí mismo un resumen de tu trabajo, de tu investigación. ¿Sigues investigando? Sí. Ha ido ampliando, ahora me he ido diversificando hacia el contexto de las relaciones que hay entre esta religión y las prácticas de sanación y de curanderismo en Canarias, porque no hay duda de que ahora mismo están interrelacionadas. Hay muchos practicantes de la Ocha que están ofreciendo curación en base a los conocimientos tradicionales canarios y a su vez muchos curanderos que están adentrándose en el mundo de la santería para incorporar estos conocimientos y ofrecer un tipo de servicio que, como ellos mismos dicen, ya a veces lo que es el curanderismo no puede cubrir, y se trata de una serie de rituales y de elementos con los que ellos no están acostumbrados a trabajar y que tienen que aprender a trabajar por la cantidad de, no solamente de solicitudes que se les hacen, sino, bueno, no hay duda de que la migración de retorno a Canarias y la que no es de retorno también, ha ido incorporando una serie de prácticas y de miedos también a los que la gente pues quiere darle solución. Eso en la Entonces, actualidad. esa es la Y en actualidad. el origen, la santería incluía prácticas adivinatorias, incluía también ceremonias para buscar la salud también, en su origen, Sí, cuando llega a América y... por supuesto. Y sobre todo en el contexto de América, si bien en África los rituales siempre, o siempre no, pero estaban muy centrados, por ejemplo, en rituales para vencer a las batallas, para provocar las lluvias, para la supervivencia de los poblados. En el contexto de América, como ya se individualiza tanto la práctica religiosa por una obligación de que tienes que practicarla escondida y de que además vienes de un montón de lugares distintos, los esclavos en sí mismos vienen con deidades. Hay que entender que si ahora tenemos una serie de deidades, Un panteón muy panteón muy definido. definido en el contexto americano, en África, bueno, en África existían, es que no sé, los miles de deidades Claro, que cuando existían. llegaron, llegaron miles, Llegaron probablemente. muchos y luego hay algunos que ya no tenían sentido. Yo me imagino los esclavos en la época en un cañaveral intentando promocionar que lloviera para seguir trabajando, cortando caña. Pues Claro. entonces se le empezó a dar importancia a las deidades que tuvieran que ver con la adivinación para ser capaz de prever el futuro, a la curación, para poder sanar de enfermedades, a causar daño, para poder Claro, vengarse. claro. Entonces son una serie de deidades que van cogiendo protagonismo que quizás en África no lo tenían tanto. Y dejan de ser además deidades de poblados y deidades de familia para Claro, convertirse en locales para deidades convertirse en individuales, ¿no? Y individuales completamente. Cada practicante, cada creyente tiene un santo, del que es hijo, con el que trabaja, al que le hace Que le ofrendas, del que está protege. protegido, que le protege. A diferencia de en el contexto africano que era una deidad, por ejemplo, de un poblado o de una familia. Qué curioso. Greci Pérez Amores, muchísimas gracias por haberte venido aquí a este Crónicas de San Borondón tan particular, además fuera de nuestro ámbito habitual. Enhorabuena por Canarias Santera, espero que podamos tener la oportunidad de hablar ya de una forma bastante más reposada en breve y que vaya bien, que vaya muy bien el libro. De verdad, Sí. a mí me encantaría que fuese un libro de referencia principalmente para los compañeros
de los medios de comunicación, que tenemos la obligación, quizás aquí lo hacemos de una forma más consciente, por la inquietud personal que tenemos, pero en los grandes medios, de consultar a especialistas cuando aparecen estos elementos en la vía pública, en espacios transitables, generan alarma y en vez de tranquilizar, en vez de conciliar, buscamos el titular Sí. y el alarmismo y creamos o alimentamos, ¿verdad?, fuegos que ni siquiera existían probablemente en el momento. Entonces, bueno, me encantaría que este libro fuese una referencia, fuese la consulta para estos compañeros y para el público, obviamente, en general, a la hora de aproximarse a la santería, concretamente en Canarias, santería en general, santería en Canarias en particular. Así que muchísimas gracias y ese es mi deseo, ¿eh? No, y el mío también, en base a eso, estamos trabajando, lo que trabajamos sobre religiones minoritarias en Canarias, es un poco para normalizar y Claro, que dar un claro. conocimiento Los general. miedos que hemos de alguna forma visibilizado aquí sobre la santería están presentes también con otras religiones minoritarias, Exactamente, esta ¿no? no es la única religión de la que se tiene una visión un poco alterada y Sí. alarmista. Y lo que intentamos los antropólogos es, pues, un poco informar. La desinformación es. Sí. La información, perdón, es fundamental para evitar malos entendidos y problemas de convivencia y errores a la hora de tratar determinados temas, ¿no? Yo muchas gracias por la posibilidad que me has dado de estar hoy aquí. Gracias, Pérez Amores, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta Muchas la próxima. gracias. Gracias.